tenim un altre calaix de ciència, que presentem el documental del mito a la razón, del director Rubén Lijo. Tenim representant al Cristian Ariza, que ens farà una breu presentació. Aquest acte s'organitza amb l'Observatori, l'Observatori de Comunicació Científica i l'Associació Catalana de Comunicació Científica. I havíem pensat, per la Setmana de la Ciència, l'estrena del documental. ¿Por qué creo que es importante la divulgación científica y por eso la creación de documentales como este, de divulgación? Hablando de ciencia, empezó con esto, con un chico de Canarias que estudia ingeniería industrial, aficionado a la divulgación científica, que decidió hacer un documental con unos recursos bastante escasos. Pero hablando de ciencia no se queda ahí. Actualmente hablando de ciencia es el documental, más ahora mismo un blog de divulgación científica, donde actualmente somos más de 20 colaboradores. Tenemos físicos, químicos, biólogos, ingenieros, gente de cualquier rama, donde cada semana se pueden encontrar artículos de divulgación científica. Que no solo escribimos artículos de divulgación y hacemos largometrajes ni nada de esto, sino que es una plataforma abierta a cualquier idea para promover la divulgación de la ciencia, cualquier idea de entre los colaboradores que estamos. Se cree que la ciencia son solo fórmulas, no salen de cuatro fórmulas que hay que sustituir por números, y que son cosas muy complicadas, solo hay números y matemáticas. Que hay que ser un científico para conocer la ciencia. Hace falta tener una carrera científica para saber conocimientos básicos de ciencia y saber que no te están engañando cuando te están vendiendo un producto que dice ser científico. Y que los científicos son gente rara, que es lo que veíamos en las fotos, que los científicos son gente aislada del mundo, gente asocial, gente que no tiene nada que ver con el mundo exterior, que vive en su mundo, con sus fórmulas y con sus números. Entonces, ¿qué posibles tratamientos podemos aplicar a estos síntomas? No se puede divulgar ciencia con términos científicos. Para mí es una aberración en un periódico encontrar un artículo sobre una noticia de ciencia que te está poniendo tecnicismos, que al final acabas el artículo y vas más perdido de cuando lo habías empezado. No se debe tratar la ciencia como algo lejano y algo abstracto, lo que decíamos, algo difícil, algo que solo es accesible a unos cuantos. No, la ciencia, estamos rodeados día a día de ciencia y de tecnología. A veces los científicos no somos, tanto que hablamos de crítica, que la ciencia es crítica y tal, no somos tan críticos con nosotros mismos. Creo que es verdad lo que se decía ahí, que profundizamos más, que lo cotidiano y tal, pero a veces pensamos que tenemos todo el conocimiento.